Este miércoles, la Plaza Diego Ibarra fue escenario del gran concierto por la paz y la victoria popular, en el cual se presentaron cerca de 30 agrupaciones con su canto de paz y de reflexión hacia quienes han protagonizado el lamentable saldo de 7 fallecidos y decenas de heridos por todo el territorio nacional. Además, el pueblo manifestó su rechazo hacia esta actitud de grupos radicales de la derecha venezolana. Me llamaron un llamado de conciencia hacia aquellos que en verdad subestiman la violencia. Pues solo le digo que de verdad vengan aquí al Concierto de la Paz y disfruten con nosotros, pues. Hacemos un llamado de reflexión. Tomen conciencia que hay personas que están allá adentro, que están enfermas, y eso perjudica tanto al país como a nosotros mismos, porque somos todos venezolanos y no debería haber guerra entre nosotros. Primero, llamar a la paz a todos aquellos habitantes de toda la patria que están en estos momentos, desde el día de la, después de las elecciones, que están generando violencia en algunos estados. Mientras ellos están destruyendo, nosotros estamos construyendo patria. Lo llamamos a la paz, a la sindéresis, al debate, a la crítica constructiva. Ganamos estas elecciones. En toda elección, en todo país democrático, hay que tenerle respeto al árbitro, porque si no es un caos, se crea un caos social y eso no, creo que no lo quiere nadie. Además, el árbitro en todos estos años ha demostrado ser imparcial. Cuando ellos ganaron la gobernación de Miranda por 25.000 votos, se le reconoció, es decir, el caso de Capriles, se reconoció su triunfo en Miranda. Jóvenes deportistas hoy se proclamaron también en el Frente Deportivo Revolucionario Hugo Chávez, porque nosotros estamos acostumbrados a ver el árbitro de otra manera. Nosotros nos preparamos toda una vida, nos preparamos años por una competencia. Llegamos, ese día puedes ganar o puedes perder. Y hay que respetar al árbitro. Y hay que seguir trabajando para construir el futuro. Yo creo que ese es el mejor mensaje que podemos darle a ese pueblo que sigue a estos dirigentes de escritorio, de Twitter y de cámaras de televisión. El llamado del pueblo a la calma y al diálogo, en base a los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral, debe tener eco en los líderes de la oposición venezolana, quienes no aceptaron los resultados emitidos en los pasados comicios donde resultó ganador el presidente Nicolás Maduro. Dile. Salen a trabajar, se levantan cada mañana